primero que todo agradecer al portal Palabras al Margen esta posibilidad de compartir una reflexión sobre el momento que se vive en el país con el intento de cierre de este largo conflicto armado. Yo creo que este conflicto tiene una naturaleza compartida entre los que han sido los grandes actores que han permanecido en el levantamiento armado. O sea, quiero decir que no estamos hablando de un conflicto que tenga una gran diferenciación entre los actores, sino que los actores son diferentes en el mismo conflicto. Yo comparto con los analistas que han dicho que este conflicto tiene dos grandes raíces en el conflicto armado. Uno, un modelo de desarrollo rural excluyente, inequitativo, autoritario, digámoslo. O sea, una forma de orden en el campo que produjo un levantamiento campesino que creo que son las FARC. Y una forma de exclusión de participación política animada desde el Frente Nacional, digámoslo, o reforzada desde el Frente Nacional porque las características de la exclusión política pues venían desde antes. Entonces, la exclusión política evidenciada en las garantías para la competencia política, en el ejercicio de violencia para eliminar opositores sociales y políticos, en la falta de rigor, en la competencia electoral, o sea, la posibilidad de que siempre hay un fraude o una posibilidad de fraude en las elecciones, lo desigual de la competencia, o sea, que los que tienen poder económico, acceso a los medios, pueden competir en mejores condiciones que los que no tienen. Entonces yo creo que esas son las dos grandes raíces. Quizás una esté más representada en las FARC, en el tema rural, y la otra quizás pueda estar más representada en el ELN. Yo no sé quién fue el que se inventó esa expresión de que las FARC fue un movimiento campesino en busca de una ideología y se encontró con el comunismo, que bueno, eso es parcialmente cierto, y el ELN era una ideología en busca de un movimiento social. ¿Sí? Yo no sé quién fue el que se inventó esa categoría, pero tiene mucho de cierto, o sea, los fundadores del Ejército de Liberación Nacional fueron jóvenes inconformes, liberales, comunistas, de sectores de la democracia cristiana, que digámoslo, sentían que no había un espacio para transformar a Colombia por la vía de esta precaria democracia que tocaba era levantarse en armas. Entonces, si el conflicto es el mismo conflicto, y en él han permanecido las FARC y el ELN hasta el día de hoy, y si con las FARC hay una mesa de negociación, me parece que igualmente debe haber una mesa de negociación con el ELN. O sea, la argumentación es, el ELN ha sido actor de este conflicto, se ha mantenido en este conflicto, mantiene su naturaleza política al igual que las FARC, entonces ¿por qué no, cierto, también ir a un esfuerzo de negociación y de concertación con ellos? Esa expresión, que yo no sé si es del presidente Santos, de que una paz en el ELN es una paz incompleta, me parece que es muy cierto. O sea, si por ejemplo, si nos ubicamos en el escenario de que se logra un acuerdo de paz con las FARC, ¿cierto?, y no con el ELN, ¿qué va a pasar con el ELN? El ELN se puede fortalecer con disidencias de las FARC. El ELN se puede fortalecer persiguiendo conflictos que están al orden del día en la sociedad colombiana. Y luego vamos a hablar de esos conflictos que fundamentalmente están en el tipo de modelo de minero energético que se está imponiendo en el país. El ELN puede, por su experiencia, por su motivación, por su carácter, permanecer una década más en el conflicto. El ELN de hoy, del 2013, es un ELN con mayor orden, mayor organización, mayor capacidad de acción que el ELN de hace 10 años. Esto para decir que al igual que las FARC, que se ha acomodado a una dura confrontación militar, el ELN es una fuerza que se ha acomodado al tipo, digámoslo, de reto y de política de seguridad que le ha planteado el Estado colombiano. Entonces, por razones, digámoslo, estrictamente de conveniencia y de lo que significaría para el país hacer un acuerdo con una parte de la guerrilla y con la otra no,
pues creo que hay que insistir en la importancia de que se requiere una mesa de negociaciones con el ELN, que esa mesa debe ser interés de muchos sectores y debe ser también una convicción de los que creemos que lo mejor para el país y para esta precaria democracia que requiere ampliarse es lograr también un acuerdo político con el ELN. Entonces yo creo que ahí está un poco el punto, o sea, no es ni deseable ni es buena noticia que al día de hoy, ¿cierto?, julio del 2013, tengamos una mesa andando con la FARC que tiene su ritmo, que tiene su dinámica, que tiene sus logros y eso no exista con el ELN. Entonces, afortunadamente, la FARC no es una opositora a este esfuerzo. Igualmente el gobierno tampoco pareciera ser que está desentendido de este esfuerzo y también el ELN ha manifestado su interés en ir a un esfuerzo de concertación, un esfuerzo de diálogo y negociación. Entonces la pregunta es ¿por qué no hay una mesa? Entonces yo creo que la respuesta quizás se encuentre en que hay dificultades para adelantar el proceso, quizás las dificultades puedan estar en las aspiraciones del ELN de una agenda enorme, de discusión, en su idea de repensar y de reformar muchos temas en la sociedad colombiana que son válidos de pensar que se requieren reformas de muchos órdenes, pero las posibilidades, digámoslo, de encontrar un punto de entendimiento con el gobierno no están en una agenda enorme. O sea, no, la agenda con las FARC es una agenda acotada. Entonces yo creo que también si el ELN aspira a una agenda enorme en este momento, pues es difícil. Y por otro lado, tal vez el interés del gobierno de hacer un proceso con poca participación ciudadana también lo aleja del ELN. O sea, yo creo que los dos grandes temas para resolver de fondo es el tamaño de la agenda y la dinámica de la participación de la sociedad. Yo creo que el ELN tiene que ceder en el tamaño de la agenda y el gobierno tiene que ceder en la forma de participación de la sociedad. Ahí yo creo que pueden estar los puntos de entendimiento.